Si tienes un perro como mascota, debes saber que casi todos nacen amables y dóciles. Es solo la educación y el entrenamiento que reciben lo que los mantiene así, o por el contrario, se vuelven agresivos e incluso peligrosos. Si bien algunas razas de perros son fáciles de domesticar y entrenar, otras pueden ser un desafío para sus dueños. Hablamos aquí de los llamados perros de ataque o defensa, que por su herencia genética son especialmente difíciles de adiestrar, y son precisamente estos perros de los que vamos a hablar el día de hoy. Descubre las 10 sesiones de entrenamiento para perros agresivos. Cuidado, pueden morder. Y si te gusta este video, no olvides darnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para recibir todas las notificaciones. Probablemente lo hayas visto en varios programas de crimen. Me refiero al Malinois, el perro de trabajo por excelencia. Su carácter devoto, vivaz y protector lo convierte en un perro excepcional. Además de ser extremadamente astuto, fiel y particularmente cariñoso con su maestro, no hay nada que lo haga más feliz que las intensas sesiones de entrenamiento y obediencia. Además, una de sus mayores alegrías es satisfacer a su amo, realizando diversas tareas y trucos. Entonces, no encontrarás nada mejor como un fiel compañero. Sin embargo, también debe encontrar en ti a la persona ideal que sepa animarlo y sacar su insaciable sed de desafío. Necesita estar al aire libre, hacer ejercicio, tener espacios alrededor y, sobre todo, necesita que comparta sus actividades deportivas. En resumen, simplemente te necesitas. Este perro tiene increíbles habilidades de aprendizaje, lo que hace que su educación sea muy fácil. Pero cuidado, la palabra fácil no significa que tenga que soltar los frenos. El Malinois también necesita una educación firme y constante, porque sigue siendo sobre todo un perro extremadamente dominante. Por lo tanto, debes darle instrucciones con mano de hierro en un guante de terciopelo y, sobre todo, no antagonizarlo. El pastor Malinois tiende a amar en abundancia y, por lo tanto, tiene un instinto protector particular desarrollado. Ocurre en determinadas situaciones que este perro está excesivamente determinado y rebosante de energía, hasta tal punto que podría lesionarse a sí mismo y en ocasiones herir involuntariamente a otros. Impresionante es el adjetivo que mejor describe a este molosoide alemán. El Rottweiler es un perro de defensa, y cuando dices perro de defensa, necesariamente te refieres a un perro relativamente peligroso. Esto lo convierte en una de las razas de perros más adecuadas para la vigilancia de casas. El Rottweiler posee un inmenso coraje, un mordisco extremadamente poderoso y una tendencia bastante dominante. Todo esto hace que necesite una educación muy estricta y una formación muy especial, pero a pesar de su temperamento gentil, tranquilo y dócil, el Rottweiler es regularmente desacreditado e incluso aparece en algunos países en la lista de perros potencialmente peligrosos. En la ficción, a menudo se lo retrata como un perro agresivo y en realidad, con frecuencia se ve involucrado en incidentes de ataque, pero si es demasiado agresivo, simplemente significa que ha recibido una mala educación, que nos portamos mal con él o que no le dimos suficiente cariño. Además, durante su entrenamiento, las personas a cargo de su entrenamiento siempre están equipadas con el equipo adecuado para que no les arranquen los brazos, ya que su mordida es sin duda la más poderosa de todas. Su instinto protector, su carácter irreductible y su cuerpo poderoso siguen siendo los mayores activos de esta raza. Es importante saber educarlo bien con una formación justa y supervisada. Aquí hay una raza de perros que apareció en varias películas geniales como El Perro Ángel, Un Año de Perro o Duke. El Border Collie es, como mucho, el más elegante y hermoso de todos los perros de defensa. Dotado de una inteligencia inigualable, la primera vocación de esta raza es velar por los rebaños. Curiosamente, esta raza de perros siente una necesidad obsesiva de reunir rebaños y mantenerlos con su amo. De ahí su instinto protector sobredesarrollado y su energía desbordante. Cómplice de su amo, el Border Collie es dócil, sociable y bastante fácil de educar. Es por eso que casi siempre está en la cima de los concursos de obediencia y agilidad. Para su formación, necesita espacio para ejercitarse y practicar actividades similares a su vocación de pastor, sesiones de frisbee, canicross, juegos, clases de agilidad y obediencia. Sin embargo, es importante que su entrenamiento sea regular, ya que si el Border Collie permanece inactivo o encerrado en un espacio cerrado, se vuelve infeliz y puede desarrollar problemas de conducta, mostrando así reacciones repentinas e inesperadas. Por lo tanto, su maestro debe dedicarle mucha atención y darle tareas que cumplir todo el tiempo. El presa canario es originario de las islas de Tenerife y Gran Canaria en España, por lo tanto, es de sangre muy caliente. Peleando, cazando, cuidando o pastoreando, el presa canario es muy versátil. Al ser parte de los molosoides, tiene un cuerpo alargado, una cabeza masiva y músculos temporales y maseteros muy desarrollados. Tiene un temperamento bastante tranquilo, entrañable e impetuoso. Son valientes, dinámicos, pero también pueden
pueden ser agresivos e insensibles al dolor, nada les asusta, y ese es el problema. El presa canario no debe tener un maestro cualquiera, ni recibir una educación cualquiera. Debe socializarse a una edad muy temprana y nada debe estimular su agresividad innata. Una sólida reacción con su maestro y técnicas adaptadas le darán una educación exitosa. En cuanto a su entrenamiento, debe realizar actividades deportivas regulares, incluyendo el entrenamiento de carrera y ataque, porque sigue siendo, sobre todo, un perro de pelea. Otro perro con un carácter fuerte. Muy imponente por su musculatura y su aspecto atlético, el mastín italiano es un excelente perro guardián que siempre defenderá a su amo. Inteligente, gentil y leal, este perro es considerado potencialmente peligroso, aunque está excluido de la ley de enero de 1999 que prohíbe en Francia la posesión de varias razas de perros peligrosos. El mastín italiano rebosa de energía y tiene una necesidad constante de gastarla. Tiene la particularidad de ladrar demasiado cuando se toma en serio su papel de guardián, por lo tanto, necesita un entrenamiento adecuado para enseñarle a atacar solo cuando su maestro está realmente en peligro. El mastín italiano también tiene un carácter dominante, lo que dificulta bastante su educación. Además, no tolera muy bien la presencia de otros perros a su alrededor. Sin embargo, si recibe una buena educación, su agresividad natural puede disminuir con el tiempo. Entonces, aprenderá a controlar mejor sus reacciones e impulsos defensivos. Como puede ver, durante el entrenamiento, al mastín italiano se le enseña a morder a individuos peligrosos o atacarlos de frente para hacerlos caer con el bozal de golpe. Esta técnica es un medio alternativo de morder que permite intervenir con estricto respeto a la autodefensa. Enseña al perro a defender y defenderse mediante el impacto con la ayuda de un bozal reforzado bien estudiado para proteger al animal durante el entrenamiento. Por lo tanto, permite neutralizar, desestabilizar o atacar al intruso sin tener que morderlo. Aquí está el más británico de los perros callejeros, el Bandog, llamado anteriormente en Inglaterra Bande, que significa cadena. Como habrás adivinado, esto se debe a que sus amos absolutamente deben mantenerlo siempre atado o solo soltarlo por la noche. Un perro guardián por excelencia, el Bandog posee una inteligencia extraordinaria y se beneficia de una musculatura muy desarrollada, así como de una agilidad increíble a pesar de un peso de casi 70 kilogramos. Seguramente lo habrás notado al ver su enorme e impresionante mandíbula. Por eso, es uno de los perros prohibidos en muchos países, pero para quienes lo permitan, los Bandog deben recibir imperativamente la educación más draconiana, así como un entrenamiento intensivo. Esto les permitirá gastar sabiamente su exceso de energía y, sobre todo, perfeccionar sus cualidades de ataque, como puedes ver en las siguientes imágenes. Peligroso, sanguinario o agresivo, así se describe al dogo argentino. Pero, ¿sabías que más allá de esta reputación no muy gratificante hay un perro excepcional? El dogo argentino fue creado en la década de 1920 en Argentina por mestizaje con el objetivo de cazar pumas y jabalíes. Este sabueso puede medir 65 centímetros y pesar casi 50 kilogramos. ¿Su carta de triunfo? Una mandíbula ultra potente que puede asustar a más de uno. Es un perro muy inteligente, de carácter firme y energético, que se aburre con facilidad y por lo tanto a menudo se mete en líos. Por lo tanto, es imperativo que reciba una educación y formación adecuada y que su maestro le obligue a realizar diversas actividades que se adapten a sus necesidades. Es muy servicial y busca constantemente satisfacer a su maestro. Por lo tanto, debe ser entrenado en obediencia y uso práctico. Contrario a su apariencia, el dogo argentino es muy sensible al trato severo y no debería recibir ningún castigo corporal. Sin embargo, es muy receptivo al refuerzo positivo durante el entrenamiento. Por lo tanto, la formación debe estar marcada con recompensas. En caso de que se comporte mal, las correcciones deben ser suaves pero frecuentes y firmes para que no se desvíe del camino correcto. Esta es la única forma en la que aprenderá a reaccionar bien ante situaciones difíciles. A pesar de esto, el dogo argentino sigue siendo un perro que aprende rápido y progresa muy rápido, lo que facilita su entrenamiento cada vez. Se sabe que no hay mejor perro de pelea que el Pitbull, una mezcla de tres razas elegidas por su agresividad, musculatura y peso. El Pitbull se desarrolló en Inglaterra en el siglo XIX y luego se exportó a los Estados Unidos. Considerada una raza muy peligrosa, el Pitbull ha sido prohibido en varios países, incluido Francia. Supermusculado, es ante todo un perro de pelea creado para atacar y matar. Además, su función principal en ese momento era la de lidia de toros y osos en arenas para entretener al público. Recientemente, se ha asociado con numerosos ataques, mordeduras, heridas, desfiguraciones, amputaciones e incluso muertes. Es mejor no estar en contra de este perro. Sin embargo, el Pitbull sigue siendo jovial y dinámico si recibe una buena educación y una formación adecuada. En los Estados Unidos, por ejemplo, son entrenados como atletas profesionales para mantener la mandíbula y los músculos del cuerpo. El programa incluye saltos, escaladas en paredes, saltos de altura, movimientos de peso pesado, correr y nadar.
nadar. En definitiva, un verdadero atleta. Entonces, ¿qué opinas de estos 10 entrenamientos de perros? ¿Cuál te impresionó más? Dinos en los comentarios.